Mesa para Rockmales, pues bueno, estamos en una emisión más de esta, su tercera temporada, y ellas son... Oli Sierra y Geisel March. Su amigo Neuras Crata, y bueno, pues ya luego nos presentamos porque pues ya nos conocen, ya los tenemos hasta acá, ¿no? Revuelto. Pero al que sí vamos a presentar con ustedes es a un gran exponente del rock mexicano, él es Ángel Ambulante. ¡Bravo! Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús de Ángel Ambulante? ¿Cómo estás? Estoy perfectamente bien y muy agradecido por haberme invitado a esta ocasión aquí a su programa. Tu casa. Chido, muchas gracias. Es para mí un honor trabajar con ustedes. He visto su material y pues está muy chingón. Gracias. Qué bueno. Y bueno, pues esto, recordamos que este programa lo hacen posible usted que está ahí conectado, usted que nos sigue cada viernes a la hora cero, y bueno, pues que siempre nos está apoyando, dejando sus comentarios, y eso es bien chido porque, bueno, pues permite que sigamos adelante. Pero cuéntanos, Jesús, ¿qué está haciendo Ángel Ambulante ahorita en estos momentos? Estamos ahorita en la promoción del quinto disco, de titulado Vivencias, es el que se está promocionando ahorita. Salió un video, la canción de Tu Camino, y estamos trabajando ahorita en el siguiente videoclip. Y también sobre la marcha estamos promocionando este disco, y también viene la grabación del sexto disco. Perfecto. Y todo esto, este material lo podemos encontrar aquí en Discos y Cintas Denver. Todo en Discos y Cintas Denver, ya todo está en todas las plataformas. Perfecto. Y en físico tenemos nada más 4 discos ahorita, pero ya está trabajando para sacar el quinto. Ok, y para toda la banda que quiera conseguirlo en modo físico, ¿dónde te contactan? A través de las redes sociales pueden encontrarme en Facebook, así como Ángel Ambulante, Instagram igual Ángel Ambulante, y si gustan también de forma individual, en un correo, mi correo electrónico privado es ortizjesus470@yahoo.com.mx. Perfecto, pues es una bandototota, Ángel Ambulante, así que, pues bueno, para los que no los han escuchado, vámonos directo al musical con Ángel Ambulante, vámonos. Un saludo a toda la banda, nosotros somos Ángel Ambulante, esta canción se llama Mi Angelito, y estamos en el programa de Para Rock Mal, vámonos. Pensé que tal vez tendrías frío y quería hablar contigo. Quería decirte que aunque he tratado no he podido olvidar lo vivido. Quería contarte que a veces cuando río me duele el alma porque no estás conmigo. Que algunas noches despierto llorando y tengo frío. Que te extraño demasiado, pero a nadie se lo digo. Vine otra vez pidiendo al viento traiga a mí tus caricias y también tu sonrisa. Quería decirte que aún sin verte en mi mente está escrita tu historia desde niña. Quería contarte que en mis sueños más lindos tú eres un ángel y en tus alas me cobijo. Que despierto y miro al cielo y pido a Dios que esté contigo. Y es que no he superado que ya no estés conmigo. Quería decirte que no solo a mí me haces mucha falta, hay más que también callan. Vine otra vez al cementerio a ver a mi angelito, vuelvo el otro domingo.
Bueno, amigos, pues estamos de regreso. Espero que les haya gustado esta rola súper prendida. Y bueno, pues cuéntanos un poco más de qué más trae Ángel Ambulante para próximo. Mira, la verdad, este nuevo material en el que se está trabajando es una especie de mezcla de ritmos. Yo, por lo general, he compuesto los discos anteriores. Son un tanto, no depresivos, pero tienen que ver mucho con la tanatología. Ah, ok. La pérdida de un ser querido. Uh-huh. Entonces, qué padre. Se mezclan muchos sentimientos con esas canciones. Y hubo quien, y yo de forma muy, como adulto, acepté la crítica de que me dijeron que pues no todo era tristeza, ¿no? Que, uh-huh, que tenía que tener un giro en mi trabajo. Uh-huh. Y de esa forma es como, sí, también uno mismo tiene que abrirse a todo tipo de pensamiento, ¿no? Y si te agrada también, tú lo aceptas y me puse a trabajar en ello. Sí, cierto, ya no hay por qué tanto. Hay que trascender, hay que cerrar ciclos y seguir adelante. Y entonces, este nuevo disco viene una transformación muy grande en Ángel Ambulante. Claro que sí sigue el mismo sentimiento, porque ese sentimiento nunca se acaba. Uh-huh. Pero ahora viene con unas nuevas ideas, rock más ponchado, más enérgico. Incluso vienen unas rolas así como de protesta. Uh-huh. Muy a modo de Ángel Ambulante, no como los chingones Alex Lora y todos ellos en su tiempo, como fueron grandes expositores del rock de protesta, pero Ángel Ambulante trae algo muy, muy original, pero también de protesta. No, sobre todo trae muy, muy buena vibra sus rolas, todo esto, y sobre todo un mensaje, ¿no?, que es lo importante. Lo más chingón de Ángel Ambulante, que es que la gente se identifica con cada una de las canciones. Y aparte de escucharlas, las vive, ¿no? Las hace propias, las siente, sí, y se encapsula dentro de la canción. Es que es parte de la vida también, ¿no? O sea, esa es. Y ojalá que de ahora en adelante ya todas tus rolas sean así prendidas, porque, por ejemplo, en lo personal, a mí me laten más, pues así, música bien pinche ruidosa y prendida. Exacto. Y para romper más de Exacto, sí, ¿no? Tiene que ser así, porque también está chido una, está que chido otra una cosa, tranquila, pero sí, ya también pasó esa etapa de sí, tu vida. Sí, exacto, exacto. Está bien llorar, pero no quedarte. Exacto, ahí, ¿no? Sí, trascender, sí, sí. No, y sobre todo lo que me llamó mucho la atención, que me comentas que, bueno, traen una onda acá también de un tema sobre lo que es la tanatología. Sí. Y eso es muy, muy, muy importante. Incluso yo a veces me he preguntado por qué no lo incluyen como una materia más, de como en la primaria, ¿no? Vale. Porque hay que estar preparados para algo así. ¿Cómo saber tomar? Desprenderte de las personas. No, tomar la muerte, ¿no? Saber que a lo mejor ya tu ciclo termina aquí. Las cosas. Exacto. Pero hubo en algún momento de tu vida que, o sea, realmente te afectó tanto. Alguna pérdida. Ajá, alguna sí, pérdida. Sí, y sí, es lo que te llevó a todo. Es lo que me llevó a componer el primer disco que se grabó aquí en Discos Denver. De hecho, haz de cuenta, las canciones ya estaban hechas, pero son ellos los que me impulsan a grabar este disco. Edson Aguilera es con quien hablamos y Roberto de Producciones Lord, ellos me contactaron y entonces cuando platicamos de las canciones, ellos me dijeron, pues llevé un demo y me dijeron, pues están muy a toda madre las canciones, vamos a grabar un disco, grábatelo de una vez, ¿no? Y a mí se me hizo así como que dije, ah, chale, uh-huh, están dando el pelo, ¿no? Y no, era neta, me dijeron, está muy chingón el pedo, vamos a grabarlo. Y entonces es cuando vas de cuenta, el dolor que sentía lo transformé en un disco. Qué bonito. Y haz de cuenta que todo se va conjugando, ¿cómo se llame? El destino, la vida, el karma, no sé, te va poniendo con las personas indicadas en el momento. Y yo, de esa forma fue como yo fui trascendiendo y digiriendo el dolor que sentía a través de canciones. Ya ahorita en estos momentos ya te sientes preparado, me siento como muy que chido, superaste y dejaste ir. Estoy muy, muy, muy contento, estoy muy centrado. Como quiera, esa parte nunca se te va a olvidar, ¿no? Claro. Pero ya la asimilas y ya la buenas. Así es, amigos, pues bueno, es algo fuerte, pero pues es parte de la vida misma. Y bueno, pues acompáñanos, Jesús, a esta cápsula que la hacen posible todos ustedes. Esto es La Ruta del Terror. Hola, soy Cici G, nos encontramos en La Ruta del Terror.
Agradecemos todos sus correos y mensajes que han estado dirigiendo con nosotros. Correo electrónico, no lo olviden, para rockmal@gmail.com y WhatsApp al 5547-988426. Este relato nos lo cuenta la señorita Brenda García. La señorita Brenda se dirigía a vacacionar al estado de Guerrero. Nos comenta que, bueno, iban un grupo de chicas y se dirigieron a una gasolinera a ir a hacer sus necesidades. Nos comenta la señorita Brenda que las demás compañeras se subieron a la camioneta en donde se transportaban. Ella nos platica que ya no había nadie absolutamente en el baño, pero aún así cuando ella se dirigía al baño, vio unos pies adentro de la cabina. Ella tocó la puerta pensando que era alguna de sus amigas. Cuando volvió a tocar la puerta, estos pies desaparecieron, a lo que Brenda salió corriendo con mucho susto a dirigirse a la camioneta donde se encontraban sus amigas. Todas sus amigas estaban completas allí en la camioneta, entonces pues bueno, no encuentra ninguna explicación de qué fue lo que vio, los pies que vio en la gasolinera. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Vamos a escuchar el relato por medio de WhatsApp. Pues hace algunos años, cuando tenía como 8 o 9 años, tuve una experiencia en la cual pues estaba acostado, ya a punto de dormir, eran como las 10, 11 de la noche. Entonces, para ese momento, y recuerdo que recién había fallecido una de mis abuelas, pues estábamos como a 1 o 2 meses de que había pasado. Justamente esa noche como que algo se veía más raro, ¿no? Más oscuro. Pero no le presté atención, ya que afuera de mi cuarto había una lámpara de las de alumbrado público. Pasó la noche y ese día sentí como algo caminó encima de mi cama. Y ese último paso que dio, fueron 3 el último, fue como un salto de la cama al suelo. No le tomé importancia, evité pues pensar en algo que pudiera ser tenebroso para mí en ese momento. Y bueno, ya más tarde, como a las 2, 3 de la mañana aproximadamente, abrí los ojos y sentí que algo como si algo se hubiera despegado de mi cuerpo, como si algo pesado se hubiera quitado de encima. Y justamente pues me desperté y me acuerdo que veía el techo cada vez más cerca de mí. Llegó un punto donde me dio mucha curiosidad porque ya era muy cercano y volteé hacia la cama, hacia abajo, y estaba viendo mi cuerpo así tirado en la cama. Ya no respiraba, no me movía nada, y recuerdo que traté de gritar. Estaba golpeando una pared para que hiciera ruido y fueran a verme, mi hermana que dormía a un lado. Y en el momento en el que di el primer golpe, prácticamente mi brazo atravesó la pared. Y entonces me espanté y trataba de gritar cada vez más fuerte, pero no emitía ningún solo sonido. En ese momento pues solamente pensé que todo había terminado. Y de un momento a otro, pues este sentimiento pasó. Era como si mi alma hubiera regresado nuevamente al cuerpo. Justo cuando sentí esa sensación de reingreso, desperté sumamente exaltado de mi cama. Y ahora sí, prácticamente con mi cuerpo. Eso me pasó como unas 2 veces. Desde ahí pues se me hacía raro, mucho lo llaman como transiciones, pero es extraño ver tu cuerpo tirado en la cama y tú flotando hacia ningún lugar sin sentido. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Gracias a toda la raza que está dejando sus comentarios, que está dejando sus relatos, sus anécdotas, sus experiencias paranormales en nuestro WhatsApp. Y bueno, pues qué chido a toda la banda
que nos también nos escribe al correo, que es para rockmala@gmail.com, y bueno, pues ahí nos hacen invitaciones a exploraciones, y bueno, algunos nos saludan, y pues banda que nos deja sus sugerencias, y esto es crecer juntos, porque el programa lo hacen posible ustedes, y vamos creciendo gracias a ustedes. Bueno, amigos, viene la pregunta obligada del programa, ¿tú crees en lo paranormal? Sí. Cuéntanos tus vivencias. Sí, fíjate, ahorita hablando de eso, y no ha pasado mucho tiempo de esta, de este acontecimiento, fui al panteón, tenía ya mucho que no iba, ¿no? ¿Sabes por qué dejé de ir? Por la pandemia. Ah, ok. Porque cerraron los panteones, sí, para pronto. Y dejé de ir. Y entonces cuando regreso un día dije, pues voy a ir a ver, ¿no? Voy a limpiar tantito, dejar unas florecitas, una veladora, algo. Uh-huh. En mis momentos así, que porque de repente llega el momento que te sientes apachurradón, y me fui. Dije, voy a ir a visitar a mis gentes. Llegué y yo ya iba con un plan, ¿no? Yo ya iba con un plan. Quería estar ahí, uh-huh, llevaba mi guitarrita para cantarme. Sí. Incluso también, haz de cuenta, cuando voy yo para allá, canto rolas nuevas que estoy componiendo, uh-huh, voy y las canto ahí, ¿no? Es como mi forma de... Mi primer visto bueno lo doy ahí, ¿no? O sea, qué bonito. Uh-huh. Está chido, ¿no? Voy a hacer como ese especie de homenaje. Uh-huh. Y llegué, me estaba echando unos alcoholes, limpié ahí tantito y estaba ahí sentadito. Entonces, en ese momento... Pues ya, ¿no? Llega el momento que te quedas pensando y estás tranquilo. Se me acerca una señora y me dice, joven, buenas tardes, ¿está usted muy ocupado? Pues estoy aquí sentado, ¿no? Estoy uh-huh, tranquilo, estoy visitando a mi gente. Y ya me dice, oiga, es que pues quiero pedirle un favor, ¿no? Quiero ver si me puede acompañar. Tenemos un difunto y no tenemos pues queremos hacerle como una forma de despedirlo, pues, con unas canciones, uh-huh, si usted nos pudiera auxiliar. Uh-huh. Y vamos. Cerré el nicho, todo, ya. Agarré mi frasco, órale, vamos, con la guitarrita. Llegamos y desde lejos así vas advirtiendo. Caminar adentro de un panteón no es como cualquier cosa, no es como ir en la calle. Ah, uh-huh, claro. Se siente la pinche vibra en caliente. Uh-huh. Se siente incluso ese temor o cómo se llama. La energía pesada. La energía muy pesada. Y ahí íbamos. Y llegamos y desde lejos iba viendo así como... Estaban muy poca gente, ¿no? Y tú cuando por lo regular vas a un funeral, pues ves un montón de gente. Sí. Y llevan chelas y van cantando y música. Mm. Nada, padre. Había 6 personas. ¿Qué? 6 personas nada más, ¿no? Uh-huh. Estaba muy triste y lúgubre el momento, ¿no? Claro. Entonces, pues ya llegué yo y me dispuse a cantar, ¿no? Puse a cantar acá. Pues, ¿cuáles quieren? Y pues ya sabes que... Pues yo soy... Yo compongo y me desenvuelvo en el género del rock urbano, ¿no? Uh-huh. Pero también sé tocar otras canciones, ¿no? Claro. Y pues me pidieron Amor Eterno y órale... Vámonos. Uh-huh. Y ellos cantando y muy triste todo el desmadre. Se sentía pesado el pinche lugar. Terminamos de cantar eso, pero nadie lloraba así como... O sea, no sentía la pena, se está acostumbrado, ¿no? Mucho grito. Y exacto, maleta. Eso yo no vi, pero sí estaban así como hasta... Tristones nada más, cabizbajos. Y llorando, pero como en silencio. Y ese creo, uh-huh, que es un llanto más doloroso. Sí, un sentimiento, sí. Muy feo. Pues mira, esta es la parte donde, neta, o sea, yo siempre he creído que existe como... No puedo explicar si realmente existe otra vida, ¿no? Pero sí creo que hay un alma, ¿no? Y esa alma no se va así como que ya te moriste y a la chingada, ¿no? Ya se fue, no. Yo mientras estaba tocando, alguien me estaba mirando. Uh-huh. Y yo sentía su mirada. Sí. Y yo seguía tocando, pero ya cada vez me pesaba más. Uh-huh.
cada vez me pesaba más, incluso me incomodaba. Entonces ya llegó el momento así, ¿no? Que estamos todos callados, ¿no? Ya ni me piden canciones. Ni nada, ¿no? Y esa persona pues me sigue viendo, ¿no? Uh-huh. Yo dije, bueno, estoy acostumbrado a que en un escenario siempre alguien te está mirando y no tienes pedo, pero a mí ya me incomoda mucho, ¿no? Y aparte no tanto en un velorio, ¿no? Ellos están en los suyos, sí, en su dolor para estar observándote todo el tiempo. Uh-huh. Dije, bueno, no, no hay pedo. Nos sentamos y le dije, voy a tomar un receso, ¿no? Y para tomarme también un trago. Ya me senté y les ofrecí. Les ofrecí de tomar a todos. Uh-huh. Y pues yo agarro y pues traigo mis vasitos porque pasé al Oxxo y me traje un... Ay, sí, sí. Ya metí un gol. El paquete, ¿no? Compré un paquete y órale. Les doy a cada quien. Vamos a chupar todos. Uh-huh. Que sea la despedida. Sirvo 6. Y ya no estaba ese güey. O sea que ya eran 5 ahora. Sí, eran 5. Entonces quedó uno ahí. Y dije, bueno, qué bueno que se fue este vato, ¿no? Porque sí, yo hasta ya le iba. Ya estaba incómodo. Sí, ya hasta le voy a decir, oiga, ¿qué onda? ¿Qué? Ajá, sí. ¿No? O sea. Sí. Para finalizar, terminé de cantar de las canciones más tristes que yo he compuesto. La canción se llama Yolotzin. Terminé de cantar esa canción y ellos pienso que también llegaron como al momento de desahogar lo que sentían, ¿no? Uh-huh. Yo ya vi llorar más fuerte a la familia de él. Uh-huh. Y entonces, carnal, me dicen que si me despido. Uh-huh. Yo también decía, ah, pues está bien. Tienen una costumbre allá de tomar una flor, agua y echarle. Uh-huh. Tú. ¿No? Claro, agua bendita, ¿no? Hacerlo, santiguarlo. Uh-huh. Carnal, cuando yo lo fui a santiguar, era el vato que me estaba viendo. ¡Ah, está cabrón! Neta. Sí. Pero ahí así se me hicieron los pelos. ¿Y les comentaste lo que...? No les dije nada. No, porque es más doloroso, yo creo. No, pues igual y de cierta forma, como que te quería agradecer el gesto que hiciste, pues no de ir a tocar, ¿no? No sé, la neta, pero a mí la neta dije, ah, no, esto no está pasando. Sí, no, es increíble. No es creíble. Qué miedo. Pero es neta. No es choro, no me la saqué de... Esto me pasó. Real, ¿no? Me pasó. Entonces también, pues, en cierta forma yo llegué a entender, ¿no? Que sí, cuando ayer parte de ti se está desprendiendo, también tiene una forma como de expresarse con alguien, ¿no? Claro. Como manifestarse con alguien. Y a mí me tocó. Y yo en ese momento ya ni dije nada, ¿no? Para no angustiar tal vez a la familia, tal vez hasta fuera peor. Sí. Que yo les hubiera dicho. Oigan, o tal no, es vez que... un poco más tranquilos de saber que pues ahí que estaba la persona, ¿no? Pero no sé, qué miedo. Tal vez sí, hubiera sido bueno, pero yo lo... Como no lo podía digerir, sí, mejor dije, no, pues yo ya me voy, ¿no? Sí, no. Sí. Nos vemos. Y esa fue la pues, lo que me sucedió y es, a la vez es muy, muy agradable y a la vez todavía sigo pensando que... Sí, no, se queda uno totalmente desencajado. Sí. Pues un gustazo escuchar tu relato y bueno, pues ahora te invitamos a que nos acompañes para todos esos relatos que nos tiene toda nuestra gente de bonita de allá de Veracruz y esto es para Rockmal en Veracruz. ¡Vámonos! ¿Qué tal, amigo? Les habla Oli Sierra y estamos en el estado de Veracruz en una cápsula especial. Amiga, ¿tu nombre? Alejandra. ¿Me puedes relatar tu historia, por favor? No, pues en una noche que estaba sola en mi casa cuidando a mi hijo, pues lo dejé dormido en la cuna y en ese transcurso pues yo salía a tomar algo para cenar y cuando regresé pues la cuna se estaba moviendo y pues no hacía frío ni nada para que pues, se moviera, entonces pues sí estuvo... pues sacado de onda, ¿no? Entonces pues levanté a mi hijo y pues me salí del cuarto y pues ya me fui a la sala y ya esperé a que llegara mi marido. ¿Pero tu hijo estaba en la cuna, estaba acostado en la cuna cuando se estaba moviendo?
Sí, de hecho estaba dormido, entonces por eso fue impresionante, o sea, cómo fue que se pudo mover la cuna si no había ni corriente de aire. Claro. Bueno, te damos las Pues gracias. Aquí el amigo. terror. Y bien amigos, pues bueno, ya checamos todos los relatos también de toda la raza bonita de allá de Veracruz. Y bueno, pues repítenos nuevamente, amigo Jesús, tus redes sociales para que toda la gente pues busque ahí lo de Ángel Claro que sí, en Ambulante. el Facebook estamos así como Ángel Ambulante, Instagram igual Ángel Ambulante y mi correo electrónico es ortizjesus470@yahoo.com.mx. Bueno, pues ya saben amigos dónde encontrarlo. Y también les recordamos que se suscriban al canal Discos y Cintas Denver, igual denle manita arriba y en la caja de comentarios, pues pónganos todo lo que quieran decirnos, sugerencias, y también se vale que nos recuerden a la jefecita si así lo gustan, si así lo desean, y No olviden compartir, por favor, chicos. exactamente, nos ayudan mucho compartiendo. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Jesús, si nos acompañas a esta exploración allá en el estado de Veracruz? Y nos estamos viendo la próxima. Bye. ¿Qué tranza para Rockmales? Pues nos encontramos y seguimos aquí en el estado de Veracruz, bellísimo estado que nos ha recibido con los brazos abiertos para todas las investigaciones para Rockmales. Para todos ustedes, gracias a que ustedes lo pidieron y pues bueno, lo estamos haciendo posible. Gracias a sus comentarios y correos que dejan en nuestro correo para rockmal@gmail.com. Y hoy nos encontramos sobre lo que es la autopista México-Córdoba, Córdoba-México. Y bueno, pues estamos a nuestras espaldas se encuentra una escuela abandonada, una escuela de la cual, bueno, pues no sabemos la razón por la cual la abandonaron, pero lo que sí sabemos es que en este lugar se han suscitado pues muertes, se han suscitado violaciones, se han suscitado cosas muy perversas y bueno, se dice que también vienen y practican ritos. Así que vamos a ver qué nos depara esta madrugada. Sombras que se ocultan en la oscuridad, secretos que alberga el vacío. Es aquí donde yace la muerte, donde su olor putrefacto hace gala ante la luz de la luna. Es aquí donde yace la escuela maldita. Bien amigos, pues ya nos encontramos dentro de este recinto. La verdad está un poco inaccesible el paso, pero bueno, vamos a tratar de llevarles como siempre el mejor contenido en compañía de Oli Sierra y su servidor Neurascrata. Y bueno, pues aquí vamos en esta exploración. Y bueno, pues también agradecemos a toda la gente que se ha suscrito al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal de Discos y Cintas Denver en YouTube. Y bueno, pues también nos pueden seguir ya por TikTok. Y bueno, se cuenta que en este lugar se han perpetrado los actos más terribles, los actos más sanguinarios, que es debido a esto que se ha incrementado aquí la actividad paranormal. Y bueno, pues la gente que vive aquí alrededor, cuentan que por las noches, cerca de las 3 de la madrugada, son terribles los quejidos, los lamentos que se escuchan en este sitio, que de verdad es demasiado escalofriante y que ya no toleran este tipo de situación, ya que pues normalmente no pueden descansar, no pueden dormir debido a estos registros
que se manifiestan. Neura, ¿ya viste el mensaje que tiene esta pared? Efectivamente, Oli, dice el patrón del mal. Y bueno, pues sí, es un lugar que, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues ha sido hospicio de cadáveres, hospicio de maldad. Sí, los peores actos se han realizado aquí. Y bueno, pues esta leyenda creo que deja demasiado explícito el lugar al que estamos ingresando. Mira, aquí en el piso podemos encontrar esta prenda íntima, esta ropa interior de mujer. Realmente es escalofriante. Lo que se siente aquí adentro es una vibra demasiado pesada, pero yo creo que de todas las investigaciones que hemos hecho, esta es una de las que se siente una pesadez que no se tolera, de verdad, es muy fuerte. Se dice que cuando nuestra piel se eriza y recibimos un fuerte escalofrío es porque una entidad fantasmal está parada junto a nosotros. Y en este lugar se puede sentir a millones de almas en agonía, sollozando y suplicando poder trascender. Por más que trato de alumbrar, no logro ver muy bien, está súper oscuro, ya me empiezo a atemorizar, creo que mejor nos retiramos. Miren, aquí hay muchas zapatillas, pues de mujeres, ¿no? Obviamente, pero de verdad que se siente una pesadez muy, muy cabrona. Y yo mejor me paso a retirar. No, mira, yo creo que vamos a avanzar otro poco más. Pues obviamente apenas vamos como que a un cuarto de la investigación. Entonces mejor vamos a subir esas escaleras y vamos a ver qué nos depara allá arriba. Obviamente con mucho cuidado, pero bueno, ahora sí vengo bien preparado por si alguna situación desafortunada llegase a pasar. Así que bueno, vamos a continuar. Ok, yo confío en ti. Pues sigamos y espero salir pronto de aquí. A la verga, no mames. Ay, no, Dios, no te estoy diciendo, Neuras. Tal vez hasta hay personas viviendo aquí y nosotros invadiendo todo pues este no lugar. Pues no me aparto que pueda ser posible que haya personas aquí, pero pues obviamente un bebé, un recién nacido, pues no le veo lógica. ¡Chinga tu madre! Estás bien loco si te quieres quedar aquí. Yo bien pendeja si te sigo. Tranquila, pues relájate. Esto es parte de lo mismo. O sea, es parte del trabajo, es parte de llevar la información. Ajá, y si sale un pendejo y nos parte la madre aquí, saca ¿qué? Saca el teléfono y avísale al equipo que está allá afuera para que se. ¿Y cómo van a saber dónde puta madre estamos si esto está bien grande y está bien oscuro? Decidimos seguir grabando para todos ustedes. Ya se relajó un poco más Oli. Y bueno, pues vamos continuando. Ya no. Pues paramos un rato, ya no escuchamos más. Nos quedamos en las escaleras. Y bueno, ya estas son las últimas habitaciones de la parte de arriba. Y yo creo que de aquí, pues vamos a salir disparados allá afuera. Porque de verdad, créanme que ya esto ya se puso demasiado intenso. Y bueno, pues ya soy de las personas que me gusta llegar hasta el final y bueno, pues concretar la exploración. Ya van a dar exactamente las 4 de la mañana y la verdad es que sí se siente esto muy, muy, muy pesado.
y bueno, pues también se le dio aviso a todos los vecinos que íbamos a entrar a grabar, también para que no, pues no se sacaran de onda cuando vieran la luz de las cámaras, de las linternas. Y pues aquí seguimos con todos ustedes, y de verdad gracias por su apoyo en estas exploraciones, que son ustedes las personas que nos hacen valer, que nos dan ese valor para continuar, para seguir con nuestro trabajo y llegar hasta las últimas consecuencias como tal, y bueno, pues siempre portarles el mejor contenido. Ya vamos saliendo, amigos, ya solamente estamos pues captando ya lo último, el regreso, ya vamos dirigiéndonos hacia la salida. Y bueno, pues la verdad sí es bastante tenebroso, bastante feo lo que acabamos de escuchar. Y como pueden ver, realmente no hay nadie. Esto no es una broma. Y bueno, pues vamos caminando lo más a prisa posible. Ya se les avisó a los compañeros que están allá afuera esperándonos, obviamente para que estén al pendiente de cualquier situación. Y bueno, pues de todas maneras vamos bien alertas. Ya aquí son las aulas, las habitaciones que estaban en el inicio, en la entrada. Y bueno, ya aquí vamos derechito a la salida. La verdad sí sentimos bastante miedo. Aquí está la ventana ya para salir. ¡Ay, esos son balazos! ¡Ya valimos madre aquí! Tú tranquila, vamos a salir, ya le mandé mensaje a los muchachos.